Mi mami me mandó a una escuela de música porque yo no quería estar con otros niños. Era los sábados y sábados era día de violín. Cuando yo tenía 18 años de edad, me fui a Norteamérica para estudiar. Luego yo estaba dando clases en Suecia y de allá me llamó una amiga ecuatoriana compositora, Chia Patiño, que si podía dar clases de violín para los jóvenes. Así llegué a Ecuador. Lo que yo escucho en Ecuador es el sonido del viento, pero no necesariamente por los instrumentos de vientos, pero al mismo tiempo las voces cantantes que tiene, tambores, que vibra el aire, eso que no hay en las ciudades grandes, eso que a mí me gusta de Ecuador. Y antes vamos una más. Pájaro que nunca vuela, que se llama Este pasillo, es sobre pingüino que decidió no volar. Era un mensaje para mí también y también para mi esposa. Que un músico lo que busca no es solo los escenarios, venta de CDs, pero hay otras cosas que también podemos hacer para la sociedad. Entonces, pingüinos no pueden volar como cóndor, pero eso no significa pingüino, es menos que cóndor. Eso era la canción.